Hermanos, todos en el Señor, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa maravillosa promesa como es la oración. Una promesa del amor de Dios y en ese deseo insaciable de Dios por sentirnos cerca, en ese deseo que siente nuestro Señor de que sus criaturas de la tierra se postren a sus pies y lo reconozcan como Dios y Señor, el Señor de los señores. Desde Creciendo en la Fe, hoy queremos comenzar a orar por ti. Permítenos, hermano, orar por ti. Permítenos, hermana, poner hoy ante Dios nuestras necesidades, juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, Padre eterno, oramos por esos corazones tristes, por esos corazones lastimados. Oramos, Padre bueno, por aquellos que hoy lloran en su tristeza la traición, la desdicha, la enemistad, la soledad. Hoy, Dios amado, te pedimos por esos corazones lastimados, para que en ti encuentren, Señor, refugio, por aquellos que en estos momentos se sienten quebrantados. Tú los conoces, Señor. Míralos, restaura, Señor, su salud, restaura, Señor, su alegría, su paz. Oramos, Señor, por aquellos que han sido despreciados, por aquellos que han sido humillados. Y muchas veces humillados por aquellos seres que nunca imaginamos, por aquellos seres que amamos, por aquellos seres en los que confiamos. Señor, oramos por el corazón de esa madre que sufre el alejamiento de su hijo, que pasa días amargos sin dormir, que guarda en silencio el gran dolor de su corazón. A ti oramos, Señor, por el corazón de esa madre que sufre la ofensa de su esposo, Señor. Pon tus manos traspasadas en esos corazones y obra, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Y sana, Señor, y restaura, y purifica, y lava, y libera. Oh Dios, tú que todo lo puedes, Señor, por ellos oramos. Queremos, oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Jesús y por su insondable misericordia, orar por aquellos que creen que no sirven para nada, porque así le han hecho sentir, porque la astucia del demonio que conoce los sentimientos del hombre sabe cómo es que más duele y más daño puede causar.
Oramos por aquellos que se sienten fracasados. Hermano, hermana, te recordamos que Dios todo lo hizo bien. Bendito sea, Señor. Bendito tu nombre, oh Dios. Hermano, ahora aquí en la presencia de Jesús, en medio de nosotros, únete a nuestra oración. Hermano, hermana, créelo. Y ora con nosotros, vamos a hablar con Dios, confiados de que Él sí nos escucha. Y que solo basta creer para alcanzar su gracia, su amor, sus favores. Según sea nuestra fe, así serán las cosas que nos sucederán. Únete a nosotros, hermano, porque Jesús sigue vivo. Porque Jesús hoy sigue obrando. Porque los milagros no han terminado. Únete a nosotros porque confiamos en el mismo Dios. Que hoy está aquí en medio de nosotros. Y es un Dios de poder, capaz de hacer cosas que parecen imposibles para los hombres, capaz de devolver la vida a los muertos, un Dios que por amor y por agradar a sus hijos hace maravillas que tú y que yo no podemos. Cree en el Señor, hermano. Alza tus manos al cielo y alábalo. Hermana, hermano, confía en Jesús, no tengas miedo. Alaba a Cristo en medio del dolor y de la pena. Alaba a Cristo en medio de la angustia y la enfermedad, porque así dice la palabra. Y aquellos que lo han hecho con fe han visto la gloria de Dios. Amén, aleluya. No tengas miedo porque esa enfermedad o porque ese problema no son solo para hacerte sufrir. Ese dolor y esa tristeza y esa angustia y ese sufrimiento servirá para que la gloria de Dios se manifieste. Porque los problemas de ahora son los testimonios que el día de mañana vamos a estar dando. Hermano, hermana, únete a nosotros y digamos a nuestro Señor: por eso, Señor Jesús, hoy vengo ante ti para adorarte, para glorificar tu santo nombre. Hoy vengo ante ti para reconocerte como mi Dios y mi Señor, postrándome ante ti arrepentido de mi pecado. Y confiando en tu insondable misericordia. Por eso, mi Dios, hoy elevo mis brazos al cielo, postrado ante tu majestad, Señor, glorificando tu nombre, tu bondad, tu amor. Postrado, Señor, de rodillas, a ti elevo mis brazos para clamar de tu misericordia, porque confío y espero en tu bondad, Señor. Hoy, Señor, mi Dios, sin miedo a ti clamo y me entrego a tu protección de Padre y Señor. Yo sé que tu poder puede sanarme,
Yo sé que tu poder transforma lo imposible en posible, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, de poder, un Dios que no conoce de imposibles. Señor, hoy queremos orar por aquel que está padeciendo un fuerte dolor. Y confiamos en tu palabra cuando dijiste a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Te ruego, Señor, aumenta mi fe. Únete estrechamente a mí, mi Dios, y abrázame y restáurame. Y dame una nueva oportunidad a tu lado, Señor. Hermano, no importa lo que te han dicho, no importa cuánto otros hermanos duden, tú solamente confía. Lázaro tenía ya 4 días de enterrado. Y Jesús le dijo a Marta: Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Lázaro llevaba 4 días, hermano, muerto. Y Marta de nuevo volvió a abrazar a su hermano en medio de los hombres. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. A ti, oh Dios. El Dios de los imposibles, tú, mi Dios, te alabo, te bendigo. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor. A ti abro mis brazos porque tu gracia recibo confiado y confiando en que restaurarás, sanarás, liberarás, purificarás, devolverás, Señor, el gozo, la paz, la alegría, la prosperidad, el amor. Recuerda, hermano, recuerda esto. El tiempo de los milagros no ha terminado. Hoy dile a Dios con el corazón abierto: en ti confío y espero, Señor Jesucristo. Y dile, Señor, que no importe lo que los médicos han dicho. El médico de médicos, el Señor de los milagros, el Señor de los señores, no ha dicho la última palabra. Hermano, recuerda, según sea tu fe, así serán las cosas que nos sucederán. Según sea tu fe, así serán las cosas que sucederán en ti. Pídele a Dios que aumente tu fe. Pídele a Dios que te dé el deseo de vivir en la oración, en su presencia, porque Él ha prometido estar allí al lado nuestro. Y es al lado de Jesús que se alcanza la gracia, que se alcanzan los favores. Y es al lado de Jesús que se alcanza la vida nueva y eterna. Aquí está Jesús a nuestro lado, siéntelo. Entreguemos a Él nuestro cansancio. Entreguemos a Jesús nuestra frustración aquí en este instante. Entrega al Señor esa dolencia de las piernas. Entrega al Señor la tristeza sin razón. Pon a los pies del Señor la falta de voluntad para poder perdonar de corazón y sacar de nosotros el rencor, el resentimiento, el egoísmo, la envidia y todo cuanto Satanás usa para que perdamos la vida prometida, la vida nueva que nuestro Señor Jesucristo prometió para ti y para mí y para todo el que cree y para todas las generaciones hasta que vuelva el Señor. Cielo nuevo y vida nueva después de esta vida, gloria a Dios. Hoy oremos al Señor por esa migraña, por ese dolor de cabezas.
A ti oramos, Señor, por ese dolor del oído, por esa dolencia que tú bien conoces. Pedimos, oh Padre bueno, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. Tú, Señor Jesucristo, que ahora estás aquí a nuestro lado, que tus grandes maravillas obren en nuestro favor, que grandes milagros ahora mismo, Señor, ocurran aquí en medio de nosotros, de los que en ti confiamos y esperamos. Pon tu mano poderosa, Señor, en esa cervical. Pon tu mano, Señor, en esa garganta, en esa lengua, en esa tiroides, en ese órgano enfermo, en esa parte lesionada, en ese corazón triste, en esa mente desesperada. Pon confianza en medio de la duda. Pon tu mano, Señor, en esos corazones angustiados y temerosos y hazlos sentir seguros. Aquí nos postramos ante ti, Señor, corazones tristes, corazones confiados, corazones que esperan que pase la tempestad, Señor, para entonces luego volver a ver brillar el sol, sabiendo que estás tú a cargo de toda esta lucha, Señor. Sana, Señor, esa columna vertebral, esas células enfermas. Sana, Señor, esos virus sin cura para los hombres todavía. Señor, permite que los hombres, por tu misericordia, encuentren cura a tantas enfermedades que hoy no la tienen. Hermano, hermana, nuestro Dios es un Dios que vive. Es un Dios que se levantó de la muerte, porque es eterno, porque tiene el poder para vencer la muerte. Tiene el poder para ofrecernos una vida nueva a todos, en un lugar supremamente maravilloso donde vive Dios. Y Jesús está aquí en este momento. Siente, hermano, el poder de Jesús en este instante obrando en ti. Créelo. Está aquí por amor, porque te ama. Debes creerlo y confiar para que podamos gozarnos de ese amor de Dios, conocer de esa gracia divina, de esa gloria de nuestro Señor, que es amor puro y que solo pide confianza para que entonces pueda tocarnos su gracia, su amor y su santidad, su pureza, para hacer posible lo que para los hombres no lo es. Oh, alabado seas, Jesús. Honor y gloria a ti, Señor, aleluya. A ti alzo mis manos, Señor, y me uno a los coros celestiales para junto a ellos cantarte, Señor, como lo hicieron aquel día en que viniste a este mundo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, mi Señor, porque estás sanando. Créelo. Oh, alabado y bendito seas tú, Señor, porque estás haciendo y permitiendo experimentar ese calor y ese fuego abrasador. Pide, dame fuerzas para no temer, dame valor para no desmayar, y tu mano, Señor, para con alegría esperar confiadamente en tu gran bondad y en tu insondable misericordia, que está allí para los que con fe y confianza clamamos, como hoy aquí, Señor. Heme aquí postrado ante ti, para que tu misericordia me alcance, para que tu misericordia, Señor, me
me pueda perdonar mi culpa, mi egoísmo, mi poco amor por el prójimo, mi desobediencia, mi egoísmo cuando no abro el corazón al que llora y al que sufre y al que clama una limosna. Pero confío en tu bondad, mi Dios. Confío en tu insondable misericordia. Gracias porque sé que estás sanando. Y yo te entrego, Señor, mi corazón para que lo transforme. Permíteme, Señor, gozarme de tus milagros. Dame fuerzas para no temer nunca más. Dame valor para no desmayar. Y tu mano para con alegría levantarme y esperar confiadamente en tu gran bondad e insondable misericordia, Señor. Desde ya te doy gracias, oh Jesús, porque no desprecias una oración hecha con amor. Y ahora, cree tú, hermano, ahora mismo, que el Señor te está tocando, que el Señor está obrando en cada uno de nosotros, justo donde más estamos necesitándolo, créelo, hermano, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Y hoy Jesús quiere obrar en ti. Solo basta que le creas, basta que lo creas y le permitas a Jesús hacer grandes maravillas en ti. No temas, no dudes. Oh Padre eterno y glorioso, a ti con fe oramos por todos los hermanos, por aquellos hermanos que los médicos han diagnosticado con cáncer. Recuerda, Señor, que las enfermedades han sido determinadas por los hombres. Y tú, Señor, eres mi Dios, el que todo lo puede, el que todo lo transforma, el que lo hace nuevo en un instante. Por eso en ti deposito mi confianza y Dios nos grita una vez más que el que cree verá la gloria de Dios. Amén, aleluya. En ti creo, Señor, Hijo de Dios, el Altísimo, el que había de venir por nuestro perdón. Oh Padre, escucha nuestra oración y pon tu mano traspasada por aquellos clavos, Señor, en ese cáncer, en esa terrible lesión, en esa terrible enfermedad. Y sana una vez más con tu poder, tu Señor de la vida, Dios de todo lo creado, nuestro Padre. Pon tu mano, Señor, en ese pecho, pon tu mano, Señor, en ese vientre. Quema, Señor, con tu poder. Pon tu mano, Señor, en esas células que están muertas. Y tú, Señor, que diste vida a los huesos con un soplo de tu aliento, hoy sopla sobre esa célula muerta, sobre ese cuerpo enfermo, sóplalo y devuelve la vida, Señor. Yo lo creo, y yo creo, Señor, yo creo que fuiste tú el que hizo caminar al paralítico, y el que hizo ver al ciego y oír al sordo. Y creo que ahora estás aquí, y hoy estás obrando aquí en medio de nosotros, en cada uno de los que estamos gozosos de esta tu presencia. Lo creemos, Señor, y esperamos ver tu gloria. Hermano, hermana, no dudes. Basta creer y saber que el tiempo de los milagros no ha terminado. Dios hoy está obrando en ti, ahora mismo. Siente su poder. Siente a Cristo, toma su mano, abraza al Señor tu Dios que está allí al lado tuyo y entrégate. Y dile no al miedo y no a la duda y no a la miseria. A la miseria que Satanás intenta poner en nuestros corazones y es todo lo contrario al amor. Nosotros tenemos que librar nuestro corazón de todas las miserias del diablo y que reine el amor por siempre.
como lo espera Dios. Tu hermano que crece en Dios, tú mereces vivir la gracia divina. Tú que estás luchando por conocer a Dios y creer, tú mereces ser sanado, porque tenemos un Dios que nos ama y con el poder de sanarnos. ¿Por qué acostumbrarnos entonces a la enfermedad? Más bien cultivemos la fe que todo lo alcanza de Dios. Hoy, hermano, hermana, es Dios quien quiere sanarte en este momento. Y dile sí, para que entonces tú seas una y uno de los que den testimonio. Y te levantarás de esa cama y vencerás la enfermedad y desaparecerá la angustia, el miedo, la tristeza, la depresión. Desaparecerán los dolores y ya no habrá tinieblas en nuestro lado. Cree. Y muchos serán tus testimonios para que otros, por tus testimonios también crean y reciban y se gocen de la gracia y el amor de Dios. Señor, a ti seguimos orando, alabándote, adorándote, bendiciéndote. Señor, glorioso Rey, aleluya, gloria a ti, eres mi Dios. Cuánto poder, Señor. Aumenta mi fe, aumenta mis deseos de vivir estos tiempos contigo, Señor, y que mi corazón viva lleno de ti, de tu presencia, poderosa, sanadora, liberadora. Aleluya, gloria a ti, Señor. Señor, pon tu mano en esa pierna, Señor. Pon tu mano en ese brazo. Pon tu mano en esas heridas. Pon tu mano en ese tumor. Pon tu mano en esos miedos. Y tú, hermano, comienza a mover tu brazo. Muévelo, hermana. No tengas miedo, créelo en fe. Créelo. Dios está obrando a tu favor en este momento. Alabado y bendito seas tu Señor. Gloria, aleluya. Aleluya al santo nombre de Dios. Oh Dios altísimo, Dios nuestro Padre, gloria y alabanzas a tu nombre. Gracias por tu insondable misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú devuelves, Señor, el gozo y la esperanza. Ven, Señor. Tómame, hazme tuyo y transforma mi vida, Señor, y líbrame de estas adicciones. Pon tu mano, Señor, en mis adicciones, en esta gastritis, en esa colitis. Tú conoces, Señor, las imperfecciones de este cuerpo. Pon tu mano en esa enfermedad que lleva años dominando. Hoy es día de liberación. Hoy el Señor está rompiendo cadenas. Pero debemos creerlo, y creyendo veremos la gloria de Dios, porque si crees, verás la gloria de Dios. Amén, aleluya, aleluya, gloria a ti, altísimo Hijo de Dios. Ahora, aquí a tu lado, hermano, toma conciencia, estamos ahora al lado de nuestro Señor Jesús, llenos de la presencia del Espíritu Santo, rodeados de los ángeles, un pedacito de cielo en la tierra. Hoy el Señor está obrando en ti, créelo. Siente ese calor que te está envolviendo, ese fuego del Espíritu Santo, siéntelo, vívelo. Señor, bendito seas, gloria a ti, altísimo Hijo de Dios. Señor Jesucristo, gracias. Hoy, mi Señor, vengo ante ti para adorarte, para alabarte, para aclamar que tu poder me sane. Señor, yo quiero vivir. Toca mi corazón y transfórmame. Señor, toma mi corazón y muéstrame el camino. Toma mi corazón y devuélveme la esperanza y déjame ver donde no puedo hacerlo por mí mismo.
Y ayúdame a escuchar, Señor, cuando no puedo hacerlo por mis oídos. Que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda atender tu llamado, Cristo, Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor. En ti confío. Gloria a ti, mi Dios altísimo. Sé que estás aquí, Señor. Y serán muchos los que daremos testimonios de tu poder y de las grandes maravillas que obras en los que confiamos y esperamos en ti. Gracias, Señor. Y permíteme llevar tu verdad al mundo. Permíteme hablar al mundo de tu verdad. Permíteme hablar sin miedo de las tantas maravillas que tú puedes hacer. Señor, gracias por todo cuanto tú has hecho en mi vida y que no he sido consciente, mi Dios. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por haberme creado, por darme forma, Señor. Gracias, Dios eterno y glorioso, ante ti me postro, ante ti, Señor, me rindo para que tu voluntad se haga en mí y me des la fortaleza y la confianza para esperar siempre a pesar de la adversidad, porque el que espera y confía en ti no será defraudado. Gracias, Señor, y permíteme llevar tu verdad al mundo, te lo pido una vez más. Que muchos puedan ser los que podamos gozarnos de tu gracia. Que muchos podamos ser los hermanos que recibamos tu perdón, tu gracia y tu favor. Creo, Señor, en ti y te doy gracias. Y creo que el tiempo de los milagros sigue siendo hoy porque tú eres eterno y fiel. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi Dios, y bendíceme, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.